vi que odontología era una rama de las ciencias de la salud, me gustó y comencé a estudiar odontología, la cual pasó algo muy peculiar. Dentro de las ramas comunes que tiene odontología hay ciertas disciplinas que comparte con medicina, entonces empecé a ver como morfología, que es como la ciencia de la anatomía del cuerpo humano, fisiología y eso, me empezaron a gustar mucho y empecé a sentir como una pasión muy profunda por las materias y empecé a tener como un enamoramiento de la medicina y por ahí del tercer, cuarto semestre Chines. ya era algo que había avanzado demasiado y lo había dejado pasar. Era algo, una inquietud que traía adentro y por miedo a lo que comenté, no me había animado a decidir a estudiar medicina. Sin embargo, me siento una vez con mis papás y les comento en la mesa que si yo decidiera estudiar medicina me iban a apoyar y mi papá como que no, no, me dijo, pero si ya vas en cuarto semestre, ahí quédate, termínalo y luego vemos, te costó trabajo entrar, Entrar. no, papá, por favor, apóyame, mira, ya vi que el medicina es lo que me gusta y pues dijo, bueno, va, entonces decidí. Al grado es que te quedó corta la carrera de odontología, en el sentido de que sentías que había mucho más que explorar que simplemente. Sí, sin duda odontología es una carrera muy bonita también y que tiene muchos campos en los cuales se puede desarrollar una persona. Sin embargo, probablemente elegí erróneamente la carrera desde un inicio y eso hacía muy evidente a la hora que me enseñaron y estuve en contacto con lo que realmente quería. Y bueno, pues así entré a la carrera de medicina, en la cual una vez que entré, pues fue como pez en el agua, ¿no? Darme todo el tiempo y dedicación, y era un gusto, y era una especie de adicción de este libro, este otro libro, y así fue como fui estudiando la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara.